¿Cómo es? Igual. A ver cómo se dibuja esto. Es muy fácil. No te dan las X que tienes que poner, ¿no? Tú puedes poner la que a ti te dé la gana. 0, 1, 2, 3. Con esto tengo más que suficiente. ¿Qué he dicho? Yo voy a hacer una columna nueva para poner los cálculos. ¿Para 0 cuánto vale? Menos 2 quintos. Por 0 más 4. Esto es 0. ¿Vale? Así que esto vale 4. Ahora, menos 2 quintos por 1 más 4. Menos 2 quintos por 1 es menos 2 quintos. Y ahora a mí, lo siento mucho, pero no me vale la calculadora. ¿Cómo se opera esto? 5 por 4, 20. 20 menos 2, 18. Esto es 18 quintos. Sería menos 2 quintos por 2 más 4. Esto sería menos 4 quintos más 4. ¿Qué sería? 5 por 4, 20. Menos 4, 16. 16 quintos. Menos 2 quintos por 3 más 4. Menos 6 quintos más 4. 5 por 4, 20 menos 6, 14 quintos. ¿Que lo quiero hacer con la calculadora? Pues lo hace con la calculadora. Pero yo prefiero hacerlo... ¿Qué ha sido eso? Esto da 3,6. El siguiente va a dar 3,2. Y el siguiente 2,8. Entonces, si yo lo quiero dibujar, con esto, en esta me basta, porque aquí todos los números son positivos. Y esta tabla empieza en el 0, 4. Ahora, para 1 vale 3,6, que sería en el 1 subo 3,6. Más o menos por ahí. En el 2, 3,2. Más o menos por ahí. En el 3, 2,8. Más o menos por ahí. ¿Vale? Ahora, para mí es importante que sepáis que esto es la pendiente de la recta, y que como es negativa, la recta va para abajo. ¿Vale? Álvaro, ¿estás aquí o no? Pero es que a mí no me gusta así. Pues yo tengo mi truco. El truco del almendruco es este. El 0 vale, el 0 lo cojo. Pero como yo sé que aquí hay un 5, me va a tocar dividir por 5. En vez de poner aquí el 1, el 2, el no sé qué, pongo aquí el 5. El 10, el 15, que son múltiplos de 5. Y me sale más pinchuita. Por lo menos siempre me salen números exactos. Menos 2 quintos de x, más 4, para 0 vale 4. Ahora, para 5 vale. Menos 2 por 5, partido 5, más 4. Este 5 se simplifica con este 5, me queda 1, me queda menos 2 más 4, que es 2. Menos 2. Por 10, partido 5, más 4. 10 entre 5 es 2. Por 2, 4. Menos 4, más 4, 0. Esto es 3, menos 9, menos 2. Y me salen números exactos. Siempre. Para la gráfica, que es mucho más bonito. Estos son trucos. Cuando tiene una fracción, pues me de poner 0, 1, 2, 3, pone múltiplo de esto, del denominador. ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
14, 15. Cero, cuatro, cinco, dos, diez, cero, 15 menos dos, 2. Y con una gráfica así yo puedo sacar la pendiente. Fijaros qué fácil es sacar la pendiente. Te coges un punto cualquiera, ¿vale? Y haces este triángulo. Yo lo primero que digo, como va para abajo, la pendiente va a ser negativa. Y ahora digo, el número que hay aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, lo pongo abajo. Y el número que baja, 1 y 2, lo pongo arriba. La pendiente es 2 quintos. ¿Lo veis o no? La pendiente, si es para arriba, más. Y si es para abajo, menos. Y es este número del triángulo entre este número. Siempre.